No estoy conectado. Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco y hoy vamos a hablar sobre las ventas. Así que prepárense, chicos, compartan esta transmisión antes que nada. El Club de la Mente es mi reto por leer 1,000 libros en 1,000 días, todos los días, leer un libro a pesar de cualquier situación del cansancio, de los problemas, de todas las cosas que haya. Estamos aquí compartiendo conocimientos con cada uno de ustedes, inspirando a las personas y demostrándoles cómo realmente un tema muy importante es la disciplina. Para que puedan acercarse a sus objetivos, para que puedan lograr todos sus sueños, van a necesitar de algo que se llama compromiso perpetuo, compromiso permanente para hacer las cosas. Veo que ya se están empezando a conectar. Saludos, hoy vamos a tener un episodio muy especial. Como siempre, obsequiamos uno de nuestros libros 100% gratis, sencillamente con que compartan la transmisión, primero que nada, y segundo, con que respondan correctamente a la pregunta del día. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Erubiel, Mario, los invito a que compartan la transmisión, como siempre, para que puedan ganar uno de los libros. ¿Cuáles son los libros gratis? Millonario a los 20. Bueno, no son gratis, pero yo se los regalo si están en esta transmisión y comparten. Déjenme saber si todo se ve bien. Déjenme saber desde dónde nos están viendo. México, Perú, Puerto Rico, Panamá, Ecuador, Bilirrubina. ¿Desde dónde nos están viendo, chicos? Gracias por conectar y siempre listos para estar para aprender. Estamos hablando de Millonario a los 20, Millonarios en Internet, estamos hablando de El Gallo Borracho, estamos hablando de Factor Éxito y Vivir con Éxito. ¿Cuál de estos libros quieres ganarte en esta noche? Pues bueno, en esta noche que vamos a hablar sobre ventas. Ventas, 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 ventas. ¿Quién quiere saber sobre ventas en esta noche? ¿Quién cree necesario saber más de ventas? ¿Quién cree necesario que las ventas son lo que hace crecer una empresa? Porque la realidad es que todo parte de ahí. Hay una frase de Peter Drucker que dice: las ventas es el único departamento de la empresa que te genera ingresos. Todo lo demás son costos. El departamento de contabilidad es un costo. El departamento legal es un costo. El departamento de finanzas es un costo. El departamento de recursos humanos es un costo. Todos son necesarios, por supuesto, pero principalmente las ventas es lo único que te genera ingresos. ¿Quién está por ahí? Mauricio dice: ¿puedo utilizar tus videos e imágenes para vender mis productos como afiliado? Por supuesto que sí, chicos. Si ustedes quieren en alguna oportunidad compartir nuestros productos, compartir nuestros videos, nuestras imágenes para promover nuestros productos como afiliado, o simplemente para difundirlos y hacerlos llegar a muchos más lugares, con todo el gusto del mundo y muchísimas gracias. Claro que sí lo puedes usar, Mauricio. Josy, la ganadora de ayer del libro del Gallo Borracho, felicitaciones. Y tal vez hoy te ganas otro libro si contestas correctamente la pregunta. Veamos entonces, las ventas es el inicio de todo en un negocio. Puedes tener un buen inversionista, un buen plan de marketing, una buena estrategia, buenos empleados, pero si no estás vendiendo nada, entonces nadie gana dinero. Tienes al mejor abogado del mundo, tienes al mejor contador del mundo, tienes a las mejores gentes de relaciones públicas del mundo. Si no tienes buenos vendedores o tú no eres un buen vendedor, mejor no deberías hacer negocios, porque todo empieza con este tema. ¿Qué es una venta? Es cuando intercambiamos tú y yo un valor. Yo te doy un producto que tiene un valor, por ejemplo esto, y tú me das a cambio un dinero. Efraín dice: amo las ventas. Por cierto, ¿a quién le gusta el tema de las ventas? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. A mí me encanta ese tema de las ventas. Marketer Pro dice: Ibacay Crespo, saludos, un abrazo. ¿Qué te puedo decir? Me encanta el tema de las ventas, la persuasión, la seducción frente a otras personas y poder conseguir que otros seres humanos agraden de nosotros, que otros seres humanos se sientan intrigados por lo que estamos compartiendo. Estuve viendo los capítulos del Club de la Mente y tenías más cabello, dice Josy, saludos. Sí, entonces bueno, ¿cómo vendemos? Hablemos un poquito de cómo ser buenos vendedores. Antes que nada, a muchos no les gustan las ventas. Y si a ti no te gustan, déjamelo aquí debajo en los comentarios para saberlo. Y si a ti sí te gustan, déjamelo aquí debajo en los comentarios. ¿Y por qué no te gustan y por qué sí te gustan? Vamos a ver quién gana hoy. Los que no les gustan las ventas o que sí les gustan las ventas. Dime a ti si me gustan y levántame la mano y dime si me gustan o no me gustan. Levántame la mano y dime no me gustan.
Y vamos a ver quién gana. Normalmente a la gente no le gustan las ventas. Si tú te acercas a alguien, por ejemplo, los que están ofreciendo multinivel, y dice, ah, es de ventas. No, no me gusta, no me gustan las ventas. ¿Por qué no te gustan las ventas? Porque regularmente a los vendedores se les conoce como esa persona que está todo el tiempo ahí en el teléfono, o está todo el tiempo insistiendo, insistiendo, insistiendo para que compre. Eso no es ser un buen vendedor. Un buen vendedor es todo lo contrario. Es una persona... Antonia te dice, por ejemplo, no me gustan. Si quieres hacer dinero, vas a necesitar vender. Porque la manera de hacer dinero es mediante las ventas. Erubiel si le gustan, Luis si le gustan. Vamos 2-1, 2-1. Vamos a ver quién va a ganar esta noche. Quien no le gustan las ventas o quien sí le gustan las ventas. Si le gustan, dice Mauricio, muchísimas gracias por los comentarios. El Club 2500 Miami no le gustan, dice, pero si tú vendes bienes raíces, ¿cómo no te van a gustar las ventas? Entonces, ¿cómo las vendes? Todo es vender, por supuesto que sí. Generan dinero, dice Rubiel. Sí, me gusta vender. Vender es servir, dice Efraín, muchísimas gracias. Yo en duda, dice Alfredo. Amo las estrategias de ventas, dice Everardo. Fíjense, como ya les decía, aprender a vender es fundamental si quieres dinero en la vida, si quieres conseguir lo que tú deseas. ¿Quieres hacer que tu hijo coma las espaguetis o cómo le llaman a esto, los vegetales? Entonces vas a necesitar saber vender. Sí le gustan las ventas, dice Yes. Me gustan 100%, Abraham. Si quieres conseguir novia, vas a necesitar saber vender. Si eres una chica de 38 años, de 40 años y todavía no se ha casado y quieres casarte, vas a necesitar saber vender. Si eres un chico de 25 años que no tiene novia y quiere conseguir novia, vas a necesitar saber vender. Si eres una persona que tiene sobrepeso y quiere perder peso, necesitas saber venderte incluso a tu propia mente. Necesitas saber convencerte. El arte de convencer, el arte de gustar a los demás y apoyar a que tomen las decisiones que tú deseas que tomen es fundamental. Saludos, dice Felipe, un abrazo y gracias por compartir esta transmisión. ¿Cuáles son algunos tips de ventas? La primera cosa fundamental es generar empatía con las personas. Si no generas empatía, viajando desde San Antonio a Houston, dice Verónica Esteves, un abrazo para ti, qué bueno que estás por ahí conectada. A mí me gustan mucho las ventas. ¿A quién más sí le gustan y a quién más no le gustan? Primer paso para las ventas, generar empatía. Generar empatía. ¿Qué es generar empatía? Es definitivamente entender. Fíjate, muchas veces algunos dicen empatía es caerle bien a los demás. Empatía es tener una personalidad agradable. ¿Qué es una personalidad agradable? Te voy a decir la realidad. La empatía es entender. Hola chicos, están llegando los bebés, ¿cómo están? Ya. ¿Pero no van a salir o sí van a salir en cámara? No, ¿va? Porque les da miedo. Ahí están los bebés. Bueno, tenemos bebés detrás de la cámara. Vender es solucionar un problema a un cliente. Si no lo hace de tal manera, no va a llamar nunca la atención. Me gustan las ventas, dice Ibakai. Pues bueno, entonces fíjense. Estábamos hablando de algo muy importante y es ¿qué significa empatía? ¿Qué significa empatía? Es entender al otro y entregarle al otro lo que la otra persona quiere. Ser empático es ser un camaleón, señores. Ser empático es entender que si hay alguien serio, yo me convierto en una persona seria. Si hay alguien que se ríe mucho, yo me convierto en una persona que me río mucho. Si hay alguien que es reservado, yo me convierto en una persona reservada. Y no se trata de manipular a nadie ni ser falso. Claro que no. Se trata de inteligencia, de relaciones e interacciones sociales. Si tú no tienes inteligencia en tus interacciones sociales, definitivamente en cada una de las ocasiones que puedas estar presente para una venta, simplemente no vas a generar esa conexión, no vas a generar esa empatía, porque las personas nos gustan, las otras personas que son similares a nosotros. Si alguien piensa diferente a nosotros, ya no nos gustó. Dime si no, en tu experiencia, esto es cierto o no es cierto. Si alguien es distinto a ti, piensa distinto a ti, ¿es una persona que de inmediato te agrada o te desagrada? ¿Es una persona que de inmediato confías o desconfías? Si es una persona que piensa lo opuesto a ti, ¿es una persona con quien generas empatía o quien más bien te separas? Mental y emocionalmente. ¿Sí? Entonces, básicamente empatía no me estoy refiriendo a ser falso, sino todo lo contrario. A ser tan real que me estoy preocupando por cómo es la otra persona y le entrego a esa persona exclusivamente eso.
Fíjense qué importante. Entonces, empatía es el arte de convertirme en el otro. Empatía es el arte de ponerme en los zapatos de los demás. Anote esa frase porque es fundamental en esta noche. Si quieres aprender a vender, lo primero es aprender a ponerme en los zapatos de las demás para entregarle a eso. Si tú quieres seducir verdaderamente a las demás personas, ser agradable para ellos, ponte en los zapatos, entiende cómo piensan y dales exactamente lo que están necesitando. Siguiente elemento en el arte de las ventas, tienes que aprender a escuchar. La primera parte de la empatía es aprender a entender la mente. Lo segundo es escuchar para poder ofrecerle exactamente lo que está necesitando. El vendedor no es el que más habla. Muchísimas veces hemos visto y pensamos que los vendedores son los que hablan rápido y los que hablan con mucha energía, que tienen mucho entusiasmo y que nunca se paran, nunca paran de hablar. Todo el tiempo están dando información, todo el tiempo están dando ideas y una y otra y otra y otra y después están haciendo ofertas y no se trata de eso. El buen vendedor es el que sabe escuchar al otro para poder en intercambio ofrecer exactamente lo que esa otra persona está necesitando. Entonces, fíjate, es como ser un espejo de la otra persona. En muchas ocasiones yo le he dicho a gente que se me acerca, le digo, yo soy un lienzo en blanco para que tú hagas exactamente lo que quieras. Yo soy un lienzo en blanco. Frente a ti yo soy un lienzo en blanco, yo soy un espejo. Si tú te enojas, yo voy a tener una reacción que va a hacer que reduzca tu enojo. Si tú estás feliz, yo voy a tener una reacción que va a hacer que tú te pongas más feliz. Si tú tienes una queja, yo voy a tener una reacción que va a hacer que te calmes. Si tú estás emocionado y entusiasmado, yo voy a tener una reacción que haga que tengas más entusiasmo. Entonces, fíjense, persuasión es el arte de hacer que los demás logren sus sueños a través de mis métodos. ¿Tú quieres lograr el sueño de tener una casa? A través de mí puedes tener una casa. ¿Tú quieres lograr el sueño de tener dinero? A través de mí puedes lograr dinero. ¿Tú quieres lograr el sueño de perder peso? A través de mí puedes perder peso. Y eso solo lo logras primero con empatía y segundo con escuchar a los demás para poder ofrecer exactamente eso. Antonieta, se le está interrumpiendo la conexión. Dice, ¿todos pueden ver la conexión correctamente? Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Por favor, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. ¿Qué más te puedo decir? Solucionar objeciones. Tercer punto del que te voy a hablar en esta noche. ¿Qué es solucionar objeciones? Solucionar objeciones es... ¿A cuántos impactas si el dinero vendrá? Ejemplo, donde vivo, si una bodega y la creé, el dinero vio. Oh, muchísimas gracias, Wendy, por tu comentario. Pues bueno, solucionar objeciones es negociar con la propia mente del cliente. Fíjate qué importante, porque si tú vas a cualquier curso de ventas, te van a decir que... Sí, perfecto, en Miami, dice Jennifer, un abrazo. Todo súper, Andrés Olave, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, muchísimas gracias. Fíjate esta parte, estoy hablando de, para muchas personas, solucionar objeciones es ir en contra del cliente. Y tú no puedes ir en contra del cliente, porque el cliente es el que tiene el dinero, el que tiene la decisión, el que si no le da la gana no te compra. Entonces, el único que importa en una venta, no soy yo vendedor, he conocido yo gente que dice, es que yo soy vendedor. Así, mira, es que yo soy vendedor, entonces yo persuado a los clientes, no los persuades, son los clientes los que se persuaden a sí mismos. Entonces, objeción es entender el cerebro de tu cliente para que él mismo decida ir en contra de lo que no le gustaba para entonces tomar una decisión. ¿Qué opinas de esto, chicos? ¿Están de acuerdo con que resolver objeciones no es poner argumentos para aplastar el pensamiento de otro y entonces que tome la decisión tuya? No, responder objeciones es hacer ver a la otra persona que él tiene la razón, pero con tu idea, ¿sí? Si yo quiero que alguien, por ejemplo, yo le digo, ok, ¿tú qué quieres comprar? ¿Quieres comprar esto, que es un estuche? ¿O quieres comprar esto, que es una llave? Y la persona llegó para comprar un estuche, pero yo quiero que compre la llave.
Solucionar una objeción es hacer que la persona compre la llave. Es ayudar a la persona a decidir lo que yo prefiero que quiera decidir. Y esto se hace a través de varias cosas. Primero que nada, la comunicación empática, como ya te lo dije. Incluso la postura física, debes tener una postura confiada, un tono de voz suave, lento, pero que sea totalmente dramático. ¿Cómo dramático? Estoy hablándote de cosas de ventas súper avanzadas, por así decírtelo. Un tono dramático es aquel que cuando hay euforia, es congruente, un tono congruente. Cuando hay euforia, va a ser eufórico el tono. Cuando hay pasividad, cuando hay secreto y tú vas a contar un secreto, entonces hablas de una manera más lenta, baja, grave, reduces tu nivel de, ahora sí, vibración, pero de frecuencia de voz. Todo esto es comunicación empática. Si quieres hacer ventas efectivas, vas a necesitar este elemento. Y es así como consigues que cualquier persona, señoras y señores, haga específicamente lo que tú prefieres que haga. No se llama manipular, no se llama obligar a nadie, se llama entender la mente de las personas. Sencillamente así funciona, señores. Necesitamos acercarnos al entendimiento del otro, porque eso es vender. Yo podría hablarte de ventas desde el punto de vista de cómo manejar objeciones, de cómo presentar los precios al final, de cómo tener una sonrisa al principio, de leer un script y un guión de preguntas clave, etc. Pero la realidad es que el gran secreto de las ventas es llegar a entender la mente del otro y funcionar como un espejo frente a la otra persona, de tal manera que él decida, wow, esta persona es verdaderamente interesante, esta persona es verdaderamente inteligente, esta persona es verdaderamente me hace sentir bien, me hace sentir tranquilo, me hace sentir en confianza, esta persona me puede ayudar a tomar las mejores decisiones en la situación X que estoy viviendo, ya sea emocional, o comprar una casa, o comprar un carro, o comprar un producto, un curso de inglés, lo que sea. Yo creo que voy a hacer lo que me diga esta persona. Y es así como funciona la mente. ¿Sí? Para vender a veces hay que saber de fútbol, política, asesoría, de gracioso, para poder persuadir al cliente. Por supuesto, señores. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta al respecto de las ventas? Un resumen que te pueda decir. Empatía. Empatía, entender la mente del otro, preguntar correctamente, ayudar a que la otra persona decida en pos de lo que nosotros estamos pronunciando y pensando. Claramente debes llevar un ajedrez previamente jugado. Esto es una de las cosas que más me gusta a mí en el tema de negocios, llevar un ajedrez previamente jugado. Te lo he dicho, bueno, no te lo he dicho, pero te lo comento ahora. En algunas negociaciones importantes que hemos hecho, siempre hago un diagrama de cómo podría funcionar las operaciones. Hace poco tuvimos una negociación importante con dos clientes. Hicimos un diagrama previo de hasta dónde podíamos conceder, de qué es lo que queríamos conseguir, y no puedes cerrar un trato si tú no estás de acuerdo con ese trato. Entonces, cuando vas a vender, no se trata de, a ver, échame a los clientes. No, se supone que vas a hacer buenas ventas, entonces vas a tener un ajedrez previamente jugado. Pero bueno, ¿quién se quiere ganar el libro el día de hoy? El libro de Millonario a los 20, Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito, o el último es El Gallo Borracho, el libro de propaganda y promoción. Muy interesante, habla de tantas técnicas que puedes usar para aumentar tus ventas. ¿Qué necesito que hagas? Que compartas la transmisión y segundo, que me respondas a la pregunta. Vamos a ver si alguien responde correctamente a la pregunta en esta noche. Primero, comparte la transmisión y segundo, necesito que respondas a la pregunta que te voy a hacer a continuación. ¿Sí? Es como dices, hay que interesarse por lo que le gusta al cliente, por ejemplo, hablar de autos, fútbol, aunque no sepas un carajo de eso. Sí, y sobre todo, bueno, sí, entendamos que no se trata de fingir nada, sino que se trata de hablar en la misma tonalidad que la otra persona. ¿Sí? En la misma tonalidad, no se trata de fingir. Si tú no sabes nada de carros, no hables de carros, sino que entiende en el cliente que sí tú puedes ser transparente, porque un vendedor no es alguien que finge, no es alguien que miente, al menos un buen vendedor, no es alguien que finge o que miente y que dice, ah, ¿cómo están tus hijos? Si no le importan los hijos del otro. Si a ti te importan los hijos del otro, pregúntale por los hijos del otro. Por si no te importan, no le preguntes de eso. Porque es extremadamente fácil hoy en día para los seres humanos saber cuando alguien está diciendo la verdad, cuando está mintiendo. Tú lo sabes, lo percibes y te da confianza o desconfianza.
Entonces se trata de empatizar con el otro en lo que nosotros conocemos. Vamos a responder ahí algunas preguntas antes de regalar el libro. No cerrar una venta con el cliente, sino abrir una relación con el cliente. Muchísimas gracias, muy bien. Eider, yo quiero los libros de millonario, mirando a tu... Ah, junto a tu esposo Gustavo, un abrazo. ¿A qué me dedico? Dice Rudy, a entrenar a emprendedores en todo el mundo, a cómo hacer negocios en internet, a hacer el Club de la Mente, que es inspirar personas en el mundo. Estamos formando muchos más negocios, a hacer todo tipo de negocios, señores. Hago asesoría para empresas, para individuales, conferencias en toda Latinoamérica, muchas cosas, señores. Si quieren conocer más sobre mí, quien no me conozca, vaya a la página gabrielblanco.net, gabrielblanco.net, y ahí puedes saber si quieres ganar más dinero, hacer mejores negocios, vender más, encontrar un propósito en la vida o algo por el estilo. Bueno, de eso no hablo yo, pero seguramente en mis videos puedes encontrar la solución. Vamos, el libro gratis. ¿Quién va a ser la primera persona que responda a la pregunta del día? Aquí va en 30 segundos la pregunta del día, pero primero necesito que compartas la transmisión, porque solo las personas que hayan compartido la transmisión y además que dejen el primer comentario con la respuesta correcta, ganan. Por eso te pido que anotes todo lo que digo. Vamos, la pregunta de hoy es... ¿Qué es empatía? ¿Qué es empatía? La primera persona que responda de la manera correcta, el reloj está contando, va a ganar totalmente gratis uno de mis libros. ¿Quién es el primero? ¿Quién es la primera? Vamos a ver si es chico, si es chica, si es vendedor, si es vendedora. Rápidamente, Kevin, dice Jennifer. La primera persona que responda, ¿qué es empatía? Tiene un libro totalmente gratis. Simplemente necesito que compartas la transmisión y seas el primero o la primera. Y obviamente tiene que ser alguien que haya prestado atención a estas transmisiones. Lo dije claramente, el arte de convertirse en el espejo del otro. Antonieta, pues bueno, veo que estás súper atento, súper atenta a esto. Así que tienes una vez más un libro totalmente gratis. ¿Quieres entender la mente del otro? Transparencia. Transparencia es el secreto. Antonieta, felicitaciones, tú ganaste y gracias a todos por estar atentos porque así aprenden. ¿Saben? Eso no lo hago nada más para que todos se ganen el libro. Sí quisiera darles el libro a todos gratis, pero lo hago porque estoy viendo que antes la gente pues sí veía las transmisiones y decía, sí me motivo, pero ahora están aprendiendo. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien se da cuenta de lo que estoy diciendo? Ahora ustedes están aprendiendo, mientras que antes no. Ya respondiste, sí, Antonieta, escríbeme un mensaje y muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Andrés, tú tienes todos los libros gratis cuando quieras, así que solo escríbeme. Cliente super mega premium, por supuesto que estoy para apoyarte en cualquier situación. Bueno, estamos en contacto, un abrazo para todos. Asegúrense de que si van a vender, lo hagan correctamente. Y esto es mediante ser el espejo del otro. Un abrazo para todos, estamos en contacto. Este es el Club de la Mente, 1000 libros en 1000 días. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta mañana.